Su ejecución consistirá en la adecuación de la torre de maniobras ya existente para que pueda soportar altas temperaturas con fuego real. En ella se van a reproducir, según me comentan, diversas situaciones con las que los bomberos podrían encontrarse en el ejercicio de su trabajo cotidiano. Por ejemplo, podrán hacer prácticas sobre modos de actuación en caso de incendio de un automóvil, de un armario eléctrico, de un contador de gas, una oficina o una simple vivienda. Todo ello estará además controlado gracias a un sistema de seguridad integral y a través de una sala de control que estará ubicada dentro del propio parque en el que estamos, pero en una estancia independiente de la torre. El Parque de Bomberos de Salamanca es pionero, desde luego, en unas obras de estas características, sino también porque va a permitir que todos los bomberos de la comunidad sigan viniendo al Parque de Bomberos de Salamanca a formarse y a recibir esa formación que ya vienen realizando durante los últimos años. No, yo si está, si aguántalo. Y no conviene que lo sepamos más de 6. O sea que. Vamos con esto.